mis amores, si ustedes son principiantes en el maquillaje o recién están empezando y no tienen ni idea de cómo aplicarse la base, cómo dejarse un acabado súper espectacular o cómo dejarse un acabado tipo BB cream súper suavecito, este video es perfecto para ustedes. Así que si quieren aprender cómo hacer distintos acabados con una sola base, quédense a ver este video. Y vamos a empezar con mi favorita personal, que es estilo BB cream o no makeup makeup. Créanme que cuando les digo que nadie se va a dar cuenta de que ustedes están usando base, es porque nadie se va a dar cuenta que ustedes están usando base. Es espectacular porque así se acerquen muchísimo a su piel, no se nota absolutamente nada y la piel se ve súper pareja. Y para lograr este acabado van a aplicarse su crema humectante en una cantidad bastante generosa y no la vayan a dejar absorber por la piel. Cuando esté todavía la piel húmeda de la crema humectante, van a aplicar la base con sus manos. Es importante aplicarla con la mano porque el calor de los dedos va a hacer que la base se derrita más y va a hacer que se absorba junto con la crema en la piel, así que les va a dejar el tono de la piel hiper mega parejo. Pero nadie se va a dar cuenta que ustedes están usando base y es mi acabado favorito. Y ahora vamos con el segundo acabado. Este acabado se llama luminoso y es el que va a hacer que su piel se vea radiante, que se vea súper saludable, que parezca que están extremadamente hidratadas y, mejor dicho, se vean divinas y hermosas. Esto no se lo recomiendo a personas que tengan la piel grasa. Ahorita les voy a decir qué tienen que hacer si tienen la piel grasa para lograr un efecto parecido. Pero lo que yo voy a hacer, que tengo la piel como normal, medio seca. No, mentira, normal. Es aplicar como humectante un poquito de aceite de coco. Difuminarlo con la misma esponjita con la que voy a usar la base. Y en la parte de abajo de la base voy a poner iluminador. Eso le va a dar el tono luminoso a todo el rostro sin que se vea la escarcha o el brillo del iluminador. Ustedes confíen en mí, intenten este truco, es hermoso, 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 el acabado es bellísimo. Y si ustedes tienen la piel grasa, no pongan el aceite de coco, solamente pongan lo que es el iluminador y pongan polvo en las partes en que más sea importante que se mantengan sequitas, como las líneas de los labios y la mitad de las cejas. Y ahora sí vamos con un acabado que les va a encantar si ustedes tienen la piel grasa y es un acabado mate. Lo que me gusta de este tipo de acabado es que lo estoy combinando con una técnica para que el maquillaje dure muchísimo más tiempo y para ocultar muchas de las imperfecciones, barritos o cositas que nos salgan en la cara. Así que para este acabado vamos a necesitar un poquito más de materiales. Ya no es tan principiante, es como un pasito más allá. Y lo que vamos a hacer primero es aplicar agua de rosas con glicerina. Es importante que el agua de rosas tenga glicerina. Eso va a actuar como primer y va a hacer que la base se pegue encima y no se vaya para ninguna parte y se quede así todo el día. Y lo que vamos a usar ahorita es una técnica como de precorrección, que es quitar todas las imperfecciones antes de aplicar la base. ¿Para qué nos va a ayudar eso? Para que no tengamos que poner muchísimas capas de base y terminarnos la base en un momentico y que nos quede la piel súper gruesa y acartonada y horrible, sino que vamos a ponerle cuidado a solamente el sector diminuto donde está la mancha o donde está el barrito y lo vamos a tapar con un corrector que sea del mismo color que nuestra piel o un tris más oscurito, pero casi nada más oscurito. Y ya encima ponemos la base y así la base no tiene casi nada de trabajo que hacer. Obviamente si ustedes tienen muchas ojeras también van a precorregir las ojeras con una cosita rosadita que tenga un tono rosadito y listo. Y como me vieron hacer ahí, puse la parte de las ojeras con un pomito, puse el polvo debajo de las ojeras con un pomito porque eso va a empujar el polvo en la piel y no va a dejar que se mueva absolutamente nada lo que pusimos. Y vamos a poner otra tanda de polvo en todo el rostro y otra tanda de agua de rosas. El acabado queda hermoso, no se ve pesado y es completamente mate. Y ahora sí, vamos a empezar el cuarto y último acabado que les voy a enseñar el día de hoy. Este es el acabado glamuroso, el perfecto, el de las fotografías. Mejor dicho, el de quedar así divinas para los eventos en la noche, para los eventos en el día, para vernos súper mega espectaculares. Eso es lo que vamos a hacer cuando tenemos un poquitico más de tiempo. Y como todo en este video es súper mega fácil, lo único que ustedes tienen que hacer es practicarlo un par de veces y les va a quedar divino. Lo único es que sí van a necesitar un poquitito de más productos, pero no es nada del otro mundo.
Y así como lo hicimos en el acabado anterior, vamos a precorregir para quitar cualquier tipo de imperfección sin dejar un look acartonado en la piel. Así que vamos a poner corrector color piel sobre todas las imperfecciones que tengamos, rojitas, granitos y cosas así. Como ven, ahí estoy cometiendo el peor pecado del mundo. Si ustedes se van a sacar los barritos, háganlo el día anterior y no justo antes de ponerse maquillaje, porque sobre una herida abierta el maquillaje no pega y por eso no quedaron perfectamente cubiertos. Pero si ustedes me hacen caso y no se sacan los barritos 5 minutos antes de maquillarse, este acabado les va a quedar mucho más perfecto que lo que me quedó a mí en este momento. Y ahora sí podemos continuar. Como vieron, precorregí barritos, precorregí ojeras y también precorregí la nariz, porque no sé ustedes, pero a mí la nariz se me pone roja y es a lo que primero se le quita la base, así que si ustedes tienen una capa debajo de la base, eso va a ayudar a que les dure muchísimo más tiempo el color parejito de la piel y que no se les ponga la nariz coloradita en los eventos mientras bailan o hacen cualquier tipo de cosas y que en fotos se vean divinas siempre. Después me voy a poner mi corrector como normalmente lo haría y la parte chévere de aquí es que le vamos a dar dimensión al rostro. Como este es un maquillaje para fotografía, no nos interesa vernos planas, ni aburridas, ni nada, sino que queremos que todos nuestros rasgos faciales resalten. Así que vamos a poner un corrector clarito que sea muy liviano, muy liviano, muy como liquidito, en las partes altas de la cara y vamos a poner un corrector oscuro en la parte de abajo del pómulo. Esta vez estoy probando una técnica nueva. Antes yo hacía el contorno desde la oreja, más o menos como en dirección hacia los labios, y ahora estoy haciéndolo más curveado, como lo hace Nikki Tutorials, para marcar más el pómulo y que se vea el rostro mucho más femenino, y a mí me gusta mucho más esta nueva técnica que les estoy mostrando ahí. Y para que el maquillaje nos dure intacto toda la noche, le vamos a poner polvos translúcidos a toda la cara. Y le vamos a poner polvos oscuritos a la misma parte donde hicimos el contorno en crema para enfatizarlo y que no se nos vaya a perder en fotografía con flash. Y así de fácil pueden lograr un montón de acabados diferentes. Espero que este video de verdad les haya gustado y que les haya servido. Si les sirvió muchísimo, compártanlo para ayudar a alguna de sus amigas o amigos que esté así re perdido y no sepa cómo aplicarse la base. Y si este video te gustó, yo hago un video a la semana, así que suscríbete para que no te pierdas ningún video de los que vienen. Recuerden que todos los comentarios los respondo, así que si tienen dudas, me quieren decir algo, lo que sea, lo pueden poner en los comentarios y por ahí vamos a hablar y a chismosear. Todas mis redes sociales están en la cajita de descripción y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!